walk alone, trying to avoid my mistakes. 'Cause when the day is done, I have to put myself back to bed, and then it gets worse. I walk alone, avoiding people that care about me. This old heart is locked, go find its key in the sea. Try not to get lost. How far will you go just to see? Check my phone to see if there's somebody out there. I wish she was gone to free some space in my brain. 'Cause it's getting worse. How far will we go just to see? Soy Juan Fortea, compositor, cabeza pensante, empresario y bolsillo gastante de un proyecto musical que se llama Junior Mackenzie, que tiene ya muchos años de recorrido, que empezó en Barcelona probablemente en el año 2005-2006 y tengo bastantes referencias discográficas que podéis encontrar fácilmente en juniormackenzie.com. Mi música está influenciada principalmente por las experiencias vitales, los viajes, el crecer, el vivir y sobre todo por el bagaje musical que fui adquiriendo en casa desde bien pequeño porque bueno, tengo una familia que ha estado siempre muy vinculada a la música. Siempre hay que hablar de influencias y yo lo odio, siempre digo lo mismo. Mi música yo la defino siempre como música que emociona y bebe de las raíces de la música norteamericana, de la música británica, y hay mucha mezcla de rock, de pop, de blues, de soul, de jazz, de música sinfónica, de gospel. Me gusta mucho mezclar estilos y cada disco que voy sacando es un poquito distinto al anterior, porque me gusta mucho investigar y explorar. Esta canción que he tocado, Key in the Sea, es un single que forma parte del LP Now That We Are Dead, que está disponible en la edición física únicamente en juniormackenzie.com. Es una tirada limitada de 200 unidades en vinilo azul transparente
con CD y cupón de descarga digital. Y bueno, a la par de que este disco en edición física ya está, y eso se lo puede encontrar en la web o en los conciertos, es una canción que está inspirada en el mar Mediterráneo, porque yo donde vivo, donde tengo mi refugio creativo, tengo una visión maravillosa del mar Mediterráneo, y es una canción que escribí durante el confinamiento, porque parte de todo este disco, Now That We Are Dead, se gestó durante el confinamiento. Tuve la suerte de poder pasar ese confinamiento de la mejor manera posible, que fue haciendo música en un sitio donde me considero que fui privilegiado. Y básicamente habla de, bueno, de cuando las cosas se ponen muy feas, se compara la tormenta en el mar revuelto con los problemas de la vida. Pero al final siempre se resuelve y siempre acabas tirando para adelante cuando le echas ganas y empuje. Básicamente esa sería un poco la esencia de Key in the Sea. Casi todas mis canciones tienen inspiración en experiencias vitales o en cosas que observo en el exterior. Y hay se toca mucha temática del desamor, mucha temática hay en este disco de la injusticia vital, social, de todo esto que está pasando, que en cierta manera yo ya auguraba que el mundo iba a colapsar de alguna manera. Y de hecho este disco, Now That We Are Dead, llevo pues probablemente hasta que salió a la calle 2 años y pico trabajando para ponerlo en funcionamiento, siempre desde la autogestión, sin ayuda de sellos discográficos, sin agencias de management, únicamente el trabajo que hacemos con los músicos, la gente que ayuda en comunicación y en redes, lo que yo llamo la familia Mackenzie. O sea que, aunque yo doy la cara generalmente ante las cámaras o las entrevistas, siempre digo que yo soy el capitán, que llevo un barco, pero en ese barco hay un montón de gente trabajando para que esto vaya adelante y poniéndole mucho amor y mucho cariño a lo que hacemos. Se están lanzando singles del disco mensualmente y al mismo tiempo estoy de gira con este álbum. La próxima fecha que tengo de presentación de este disco es a formato full band, a todo trapo, en Madrid, en la Sala Clamores, el día 15 de diciembre. A las 8 de la tarde. Después de todo el problema que ha habido, sobre todo el sector de la cultura y la música estos meses atrás, para mí es muy importante ese show, acabarlo, intentar cerrar el año de la mejor manera posible, haciendo lo que más me gusta o nos gusta a la banda que me acompaña, que es hacer música y compartirla con el público, intentar revivir un poco como estábamos antes de que pasara todo este caos mundial, y intentar celebrar la vida a través de la música, que es como lo intento hacer yo. Bueno, pues me voy a despedir, voy a proponer un brindis. Quiero brindar por la música y por el despertar de la conciencia colectiva, que creo que hace mucha falta. ¡Salud!